Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Dragon's Dogma. Espero que os haya gustado los capítulos hasta aquí, vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar con la clase, en este caso a empezar la clase del mago. Ya terminamos la de arquero, ya hicimos la de ladrón y guerrero, como pudieron ver en todos los videos anteriormente, ¿vale? Ya más o menos tengo idea de las próximas clases que vamos a hablar. De hecho, voy a traerles también unos videos. Quiero hablar sobre algunas cositas que me interesaron de cada clase. Ya conseguiste el pase VIP. ¿Cuál pase VIP? Ah, sí, ya. Me dieron una misión con eso, ya lo hice. Que resultó la tipa... Lo vas a ver en el video, si no lo viste, Fadet. En el video de ayer, que la última de la... La vez pasada. Ahí, el día que no viniste. Ya entré con ella y todo, la ayudé, se cargó a un tipo ahí XYZ, se acostó con ella, obviamente, y resulta que la tipa es furra, weón. Es medio furra, medio humana, weón. Y yo, ¿qué? ¡No! Pero realmente el rasgo furro que único que le quedó fue el de los ojos, ¿vale? Que los ojos se le parten como los gatos. Lo único. En fin, chicos, vamos a probar a fomentar lo del mago y vamos viendo, ¿vale? Para que se haga. Vamos a hacer una misión donde tenemos que escoltar a un ayudante, el cual nos va a ayudar con lo de ser el rey Arise, ¿vale? Nos han pedido que lo escoltemos, supongo que hasta la ciudad. Pero si Black ya se metió con una gata peluda más que él. Entonces, vamos para acá. ¿Escuchó? About time you showed up. We've been waiting for you. Our mission is simple. Sir Augustine will board the Oxcart. We must safeguard it from would-be assailants till it reaches its destination. Valgamer dice, o sea, como que Arlecchino le gana por un metro a Yelan, pero el drama es que el cargado de Arlecchino consume estamina, entonces habría que combinarlo con Yelan para recargar estamina. Come along now. A ver, ¿hasta dónde tenemos que llevar a mi compa? Tengo que protegerlo, y la clase de mago que tengo, pues tampoco es que sea la más fuerte, ¿vale? Cargando. Ah, vale, está viajando, me imagino, ¿no? Me imagino que estará viajando. Por eso me pusieron la pantalla. Pues vamos a aparecer en un momento donde nos van a atacar. Pongo. Ufadidu dice: correle, correle, caballito, correle sin descansar. No, no hay caballitos aquí. O sea, el mapa sí se ve grande, pero tampoco es que sea extremadamente... O sea, en cuanto a las ubicaciones, espérate. Arma el desierto. ¿Quién está ahí? Hold a moment. I'll be handling Augustine's escort from here. Foul brigand. We shan't allow Sir August. There's no need for theatrics. Ragnar, este ya lo conocíamos. Ah, here's a surprise. We met at the tavern. A fair warning, cuz this craven isn't worthy of your trust. He speaks madness. Subdue him at once, ere he injures our noble charge. Why, it is Sir Ragnar from the tavern. Now two parties pass our way. Which is the most deserving? Whatever choice you make, Arisen, I am sure it will be the right one. A shame, but I suppose that's how it goes. Today's just not my day. Oh well, follow after me if you can. Succeed, and I'll share the truth of all of this. Whatever choice you make, Arisen, I am sure it will be the right one. Saurians! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Fadidu dice: jaja, parece una pistola de agua. Well, I'm sure there's still no sense letting the enemy gain the upper hand.
The early griffin gets the worm, as they say. Vale, es la primera vez que estoy usando el mago, así que tampoco es que sé cómo funcione bien. Exploring a new location is as thrilling as 'tis daunting. I hope we'll find treasures aplenty, don't you, Arisen? Pero por aquí ha venido. Ah, ok, vale, esta es la cueva que no conozco. Darsai, bienvenido al árbol de Bird. Venid, cabrones. No puedo, cabrones. Parece que... Nada, tocará ser solo la... Fabidu dice, ¿por qué se escucha doble el sonido? No sé, debe estar activado algo más. No se escucha doble. ¿Por qué dice que se escucha doble? Ahorita lo checo. Ufabidu dice, me refiero al sonido del canjeo. Ah, ese siempre lo he escuchado doble. Nunca he sabido por qué. Ah, mira, qué clase. También. ¿Y ahora dónde? El tipo se desapareció. Ah, vale, entonces. Boy, there. I take it you seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself still. So long as he escaped, I'd wager that makes this... Speaking of, I was to tell you the truth behind all of this. I'll be glad to oblige you, of course, but we ought to get moving first. What's... Time to get to work. Fabidu dice, me salió mago el güey. La silla de Idolru. Sí, la clase del... Bienvenido al árbol de Bird. Es la clase de mago, hermano. Sí, mago ahorita por otra cuestión, no porque... Thank you.
Fabidu. Dice. Apúntele bien. Que no dura es la habilidad de nivel 1, coño. Claro que no dura nada. Not bad. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business, I can say, and my word ought to carry a fair bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Though of late, turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in, makes for a duller life. Though I can't say I've any complaints about the weight of my pocket still. I hunger for a real battlefield, where a single misstep spells death. You gave me a taste of it earlier, though. Been a while since I felt my arm ache like that. I hope I get the chance. I'm not sure what's brought me. I suppose I'll have a few drinks and hit the... That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit, you know. It was supposed to give those responsible... But Augustine is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin and hired me to watch over him in an unofficial... So I looked into the cart that would be escorting him, and lo and behold, I found your name. But it wasn't on the... Rather, your name was on the list of persons to be on guard. In short, you had been called in to act the part of the... Mark my words. If you'd carried on with them, Augustine would have been slain, and you'd not have stood a chance against all that if it hadn't... Methinks I've earned my pay this time, and then some. I protected my charge and got you away from the scene without your being breath. Now all that remains is to escape this place. I expect we'll find a way out soon. Still, I've got to wonder where this craven plot came from. One thing's for certain, you must have powerful enemies. But why? 'Tis not as though you're the arisen true. What? Ha, 'tis a small world indeed. I've no business here. Right, let's press on. Judging from the flow of air here. Right, awful place to be cut short. At least you made it out all right. Don't worry, cuz, after all, I can't afford to die here. We haven't had ourselves. We'll see each other again. You can count on that. And when we do, you'd best be ready for the fight. We are reunited at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. All done then. Good thing I'm here, really. I know just Cristóbal where to Gamer go. Vale. Dice, ¿qué quieres que les haga a los videos de Dragon Dogma? Ya sabes, lo de siempre. En cuanto a los de las cosas esas de abajo, ¿cómo se llaman? Los textitos. Chécate en el video de Dragon Dogma donde dice el cómo se llama. Creo que de ahí se puede sacar y copiar los datos. Ya están prácticamente puestos. Creo que en el número 1 de creación de personaje. Ahí están los datos, creo, de Dragon Dogma. Nada más sería copiar y pegar, creo. Chécalo. I'll wager I could make that shot. Are you certain you can manage it? 'Tis an awfully long shot. Ah,
Cristóbal Gamer dice: pero los títulos no les falta como Carle los Imouyis que coloca siempre o los dejo ahí nomás. Obviamente, Chris. Faltan las etiquetas. Y obviamente hay que crear el... Bueno, pero eso lo creo que ya lo tengo creado, el Dragon Dogma 2. Me canso bastante con el mago. Ah, vale, me gasta energía. Thank you, Master. I feel much better now. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have bistrons for allies. You've given me much to think about. Cristóbal Gamer dice: voy a usar el mismo título que aplicabas en el Dragon Dogma 1. Ok. If we mastered that attack, we would be invincible. Bienvenido al árbol de Bird. Venga, vamos a ver ahora. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Pero si corre de volada, mi madre. No time to catch your breath. Try to keep up. What manner of treasures will I find today? I can scarce wait to find out. Todo escolta. Escolta es para... Cristóbal Gamer dice: el 2 se lo coloco en romano o normal. El 2 se lo coloco en romano. En 2, normal. Tomado. Checa el título como viene. Si viene normal, normal. Si viene romano, romano. Yo le pondría el 2, la verdad. Y intenta buscarlo en Google, a ver cómo lo pone. Ardenita, al frente. Vale, escoltas para bloquear. Vale, no hay descarga mágica. Cristóbal Gamer dice: en Google aparece con 2 normal, pero acá en Twitch aparece 2 romano. Ah, pues cualquiera de los dos, Chris. Yo pondría 2 normal. De hecho, mayormente lo busco como 2 normal. Pero mod. What is that? A tower? Nay, a statue? From this distance, I cannot be sure. We shall have to make our way over to it. Ah, vale, nada más lo hace uno, Ani. Bajo lo hace nada más. Feast your eyes on this.
very well. Back to your side I go. Me caigo. Señor Grifo, voy por usted, venga. Vaya, hijo de puta. Murió. Ahí, cabrón. Ya no sabía que invocaba. Dale, tenemos goleado desde arriba, venga. Toma, cabrón. Quémate. ¡Se al suelo! No te me escapas, cabrón, voy a comer más gripo. No, no te vayas, de puta, no te vayas. Ay, me dejé quemar. Ay, no me jodas, se fue al agua, weón. Pucha, sí lo matamos, weón, pero se cayó en el agua. Bienvenido al árbol de Bird. No, qué chafa, yo no quería que se muriera así, weón.
Se lo comió el agua, weón. Ni pedo. ¿Cuál nos los cargamos? Fue nuestro primer game. Venga. Master, we cannot deliver that which we do not possess. The creature's corpse will serve us well. Be sure to aim true. Espera. MR Pandau dice: hola Black, ¿qué tal todo? Nada, nos acabamos de cargar nuestro primer grifo. Venga, y quedó en video. Venga, y con un mago nivel 1. Pero si voy para allá, me. MR Pandau dice: facilito. Ah, no, sí, me come el agua. Ya. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Ah, me gusta que tenga lente. Battle, es guapa. Pero eso no es mío. Could you come over here? Ah, aquí. Vengan, chicos, a mí. I'm safe, Master, and 'tis all thanks to you. Vámonos. Lo malo es que no le pudimos robar las piezas, ¿vale? No le pudimos robar las piezas porque... ¿Cómo se llama? Se cayó al agua y el agua se lo mató. Prácticamente el agua es el peor enemigo del juego. Es inmortal, pues. ¿Por qué lo hicieron así? No me preguntes. Bueno. Come to think of it, the pain I experienced at the coronation. La ventaja del mago es que como mete elemental, weón, mete mucho daño a los enemigos que son elemental. There are useful ingredients to be gathered. El grifo es débil al fuego. I say we collect as much as we can. Pero tienes que aplicarle mucho fuego. ¿Y dónde se va? De hecho, ya vi que hay una clase de arquero mago, ¿vale? Toma, le dieron un chistazo. Vuelo. Traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? I'll wager I could make that shot. Are you certain you can manage it? It is an awfully long shot. And here I was hoping for some great treasure. Oh, now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. Vamos a ver si alguien nos tiene. There you are. Bray, tell me. Have you found the jadeite orb? Fine. If Master Everard finds out what I've done, I shall be... Aye. Fort. Mind. Vale, vamos si alguien más tiene algo. Shame there aren't as many folk spinning tall tales. What do you want? Sir Mirrodin, who calls yon manor home, is said to be a Tellis. He keeps all manner of magical implements in his abode. He's rather a crotchety sort, to say the least. You pay.
Para revisar las mansiones. Se puede cambiar. Mira, voy a buscar el peón. Buscar peón. Espera por ahí. Traigo un peón. Siento Queen, pero te paso. Alguien que me... No mames, así me voy a ver yo, eh. Esta es la armadura de... ¡Y mi mano! Mamadísimo, con esa armadura, weón. Sabel sabe, eh. Es porque la gente las pone en pelotas, weón. Gente, weón. Bienvenido al árbol de Beard. All told. Borisilla TV. Bienvenido al árbol de Beard. Borisilla TV. ¿Qué onda, Boris? Dice: buenas noches, César, de que le gustan las esfinges chichonas. Y me gustan las esfinges chichonas, ya sé feliz, coño, puta madre. Seems there's an illness pawns can catch. Ya me follé una, a una medio humana gata, ya. ¿Qué más puedes esperar? Salió en el video anterior, güey. Worse still, the pawn never knows they're sick. They just become restless and flippant and dice, won't heed the arisen. ¿Prefieres eso o las loulis? Bueno, depende. I don't like the sound of las loulis son chichonas, sí. Mejor las loulis, güey. Y también si dentro del género de Loli Borisilla entran las de 18 años, está perfecto. Bo. Dice, las loulis no pueden ser chichonas, por eso son loulis. No, pues para mí me gustan las loulis chichonas, bo. Si no existen las loulis chichonas, no sirve. Es fake esa madre, bo. Nos hicieron de papel. Bo. Son fake, bo. Me engañaron. Bo. Me he engañado toda mi vida. Sorry, master, but we seem to be missing aught that we require for our delivery. Lolis nací lado. Ufadidu. Ulado. Bienvenido al árbol de Beard. Ufadidu. Dice: Boris ya no le gusta las loulis a Black ahora afueras peludas planas. Bójate el video, Chris. Súbelo. Ajá, así como hiciste la vez pasada. El de la. Ufadidu. En el último capítulo de. Dice, de... Bueno, eso furras. Lo... Sí, me gustan las humanas furras, weón. Dice, con espalda de leñador. Oh, las humanas furras son la verga, oh. Son muy bien dotadas, oh. Te pueden partir el cráneo, oh, en la primera, oh. Ufadidu, oh. Dice, exactamente, jaja. Borisilla TV. Dice, te gustan las furras, te me caíste. Te me caíste. No, no me gustan las furras, oh. Es que resulta que la tipa, la chana del tráiler, oh. Que te ayuda dos veces en la historia. Cristóbal Gamer. Es medio, dice, gata, weón. X2. Su mamá es Bistren, o sea, es una gata. Literalmente es una gata. Y el papá es humano. Pero ella es humana. Literalmente todo heredó de humano. Lo único que heredó de... Dice, se me cayó el Black. Lo único que... Puta madre, pues ya la había enamorado. ¿Ya qué quieres que le haga, weón? Me enteré de su secreto muy tarde. Bueno, sí me pude arrepentir, pero es que ese cuerpazo humano, weón, se podía desperdiciar, weón. No se podía desperdiciar la oportunidad, weón. Ufadidu. Era cuerpo... Dice, ah, pues sí, te digo, lo único que tenía de... Yo me refiero a la furra del lugar de las cariñosas. De Bistren, lo único que tenía de Bistren son los ojos. O sea, los podía cambiar como de gato o normal. Borisilla TV. Dice, Black enamora un trapo y ya dice, si llegamos hasta acá le vamos. Borisilla TV. Dice, ja, 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 ja. I'll just pick this up. Ah, no se puede. Pasa.
Uy, no tengo de coro. Ah, pero no tienen la habilidad, ¿cierto? Todavía no tienen la habilidad mi mona. Ufadidu dice: lo bueno que no le gusta los reptiles todos escamosos, ¿verdad, Boris? Cristóbal Gamer dice: cuatro patas al pobre Boris. Todos los videos los dejo nomás en la playlist de Dragon's Dogma 2, ¿no? Y ya sabes cómo ordenarlos por el último. Se puede, si no, no pasa nada, ¿vale? A treasure chest. I can hardly wait to open it. Ya te lo chingaste. No puedo abrirlo, dice. Pero el tiempo para abrirlo ya not lo abrió la igual. Contain treasure, you know. Está tonta. En la media trolaza, mi amiga. ¡Sí! ¡Sí! Ah, bueno, pero acá. ¿A qué salto aquí? ¿Mi carro no? Ah, vale, con la habilidad del... Esa es la del asesino, coño. No tengo esa habilidad. Puta madre, si acá está el... Puta escalera. Puta madre, cómo odio cuando me pasan esas cosas, weón. Odio cuando me pasan esas cosas, te lo juro, weón. Ya me partió la mano. Odio cuando me pasa. Ufadidu dice: oye, Black, ¿tienes sueño o qué pedo? Qué huevo. No puede que sí. Aquí no puedo pasar. Necesito la... ponerme una cara de vista. Nota de un soldado del retén fronterizo. Por regla general, los permisos de entrada no deben volver a emitirse. Sin embargo, se puede hacer una excepción en los siguientes casos. El solicitante es un Bistren y la carga está relacionada con el laboratorio. ¿Laboratorio? Good day to you. Only fools devote their life. My only object. No greater joy. Ufadidu dice: el laboratorio donde hacen las furras. Sir Murden stopped taking visitors after his lady wife passed. He's not the friendliest of neighbors. Cristóbal Gamer dice: ya para la próxima semana ya estará Sojabras terminado el Dragon's Dogma, supongo, ¿no? Ah, qué madre, Chris, me faltan como 3 semanas todavía, bro. Al ritmo que veo que voy, y me falta, mira. Investí, ya está el mapa, ya lo vi el mapa, bro, completo. Mira, bro. Esto es lo que dicen todo el tiempo que llevamos, ¿vale? Dice: ah, no mames. Me falta todo esto, mira. Todo esto me hace falta. Y de aquí, de este lado, me falta todavía esta onda de aquí, ¿vo? Y este juego lo voy a acabar, ¿vo? Lo voy a terminar hasta el final, ¿vo? Ufa, no lo voy a dejar a medias, nunca, ¿vo? Dice: y luego que pierde tiempo con las cariñosas. Y de hecho, me falta...
No voy a subir todas las clases. Probablemente no las voy a subir. Pero por lo menos las básicas sí las voy a subir. Cristóbal Gamer dice: no que lo dejes a medias, pero de un día para jugar otra cosa XD. Ah, sí. Voy a jugar entre medias Genshin. O sea, acuérdate que lo tengo que dejar. Cuando inicie la temporada 4.0 lo voy a dejar, obviamente. Dice: qué novedad. Acuérdate que también... también tengo que terminar el otro... ¿cómo se llama? El de las motos. Lo he terminado. Una rata. Agarren, Ufadidu. Dice: no me esperaba Genshin, wow. A ver si de noche... sí, yo quiero... esta trama que viene, viene fuerte, weón. Según yo, viene fuerte, weón. No me la puedo perder, weón. Ya nos revelaron a Celestia y que Celestia mandó... prácticamente gente, ¿vale? Dice: que te gusta fuerte, dices. Cristóbal Gamer. Ya nos revelaron en el Valle de Chenyu. El Papi Play Team 3 tampoco lo has jugado y llevo un mes ya. Ok, ya lo voy a jugar, coño. Es tu prisa. Boricilla, vas a pagar, te lo descuento de todo eso, lo juego. Dice: oe, ando jugando el juego de Solo Leveling, está chévere. Vi el anime, Boris. Velo, güey. Te lo recomiendo, velo, güey. O sea, Cristóbal Gamer. No está chetado. Dice: no está mamado. Pero si ya te lo pase. Boricilla TV. Pero está muy dice, buena la historia, güey. Yo ya me leí el manga. No he leído el manga. Dice: ya lo terminé. Boricilla TV. ¿Ya terminó el manga? De ese, dice, Boris. Se va a poner mamadísimo. Ufadidu. Dice: ya vi el anime completo. Nada más son 12 Boricilla capítulos. TV. Me quedé con más ganas de más. Dice: bro, si estamos viendo el anime en la casa. Boricilla TV. Dice: el manga se acabó hace más de un año. Cristóbal Gamer, entonces, ¿no? Dice: el Papi 3 ya te lo pasé hace siglos, si quieres te lo paso de nuevo. Boricilla TV. Ah, pero yo lo voy a comprar, Chris, no me dice, gusta. Es un capítulo cada domingo. Pero iba por el 12, ¿no? Según yo iba por el 12, Boris. ¿No? Ufadidu. Dice: Chris, hay que tener dignidad. Boricilla TV. Dice: sí, sí. Ah, o sea, no ha terminado. Yo según ya había terminado. No, no me fijé si había terminado. Boricilla TV. Dice: no, no. Boricilla TV. Me quedé con ganas. Dice: sigue saliendo. Boricilla TV. Dice: el que terminó es el manga. Ah, vale. Ah, madre, entonces me lo comí, debí haberme esperado. Nada, vámonos entonces a la misión principal. Y a la de... ya la hice. Boricilla TV. Dice: comencé a ver uno que se llama Windbreaker, salió el primer capítulo, está decente. Oh, no, chicos. We're off to the tavern, then. Ufadidu. The Rock Mouse dice: burrow, was it? Oye, Black, ¿cuándo vas a comprar el Papi 3 con el dinero del GTA 6 de Chris? Qué buen patrocinador es el Cristóbal. Boricilla TV. Ah, deja que tenga oferta, lo voy a dice, comprar. Shangri-La Frontier, te lo recomiendo, también es de videojuegos. A mí me suena ese. Espérate. Esto es. Boricilla TV. Dice:
Es de un man con cabeza de pájaro. Mira, queríamos un man con cara de tigre, pues ahí está. Este rato me iban a arrestar por usar un pase. Borisilla TV dice https://www.youtube.com/watch?v=footrunet6l. Ufabidu estoy en frontera. Dice el Pepe el Chato. Borisilla TV la puerta de la frontera. Dice regreso, voy a parir un político. Voy a parir un político. Cagada. What could yon chest be hiding? I must know. Not all chests contain treasure, you know. ¿Qué encontré? Arriba. There's something written here. It couldn't hurt to take a peek. Debe estar hasta arriba. La mura. Ufadidu dice: Black, ya vistes por no usar tu bolsita de cuero se te contagió el furroitis. Furroitis. Tío, ese es mi tabletia, el furroiti. Te mamaste, ¿no? La furroiti. O sea, qué pendejo eres, padre. Antonio, por favor. Ah, que se joda el cofre, bro. Abre la puta puerta, cabrón. Ufadidu. El cofre luego ni dan nada. Dice, todo por la manquesa. Yeah. Any food? Oh. Many thanks. I'm still very hungry. Hombre. Spare some charity for the poor. Oh, hermano. Ah. You there. What do you think you're doing, huh? You keep your hands off him. Don't go thinking you can treat the poor however you like. Calm Ufadidu. Down, Hugo. This dice, kind sir el Chris después de comprar el GTA 6. I've the both of you to... Is that right? Suppose I... In my defense, Chris, ¿cuándo vas a tener tu compu ya, weón? A diciembre, ¿ah? Every corner in these parts. The name's Hugo, by the way. I'm a helper of sorts. Ain't many folk willing to offer that sort of kindness. So pay me no mind. And I'm sorry for before. If you're here to help... Many, many thanks, sir. Many. No pasa nada. Yo te cuido, colega. Cristóbal Gamer dice: no sé. Well met, sir. Need a room for the night? Business hasn't been the best for some time now. Pleasure doing business with you. Ah, yo digo porque. Yo era de excursionista. No puedo dejar de pensar en. Enorme monumento de piedra que descubrí en la costa anochecer. Tenía una inscripción, así que podía ser una tumba o un cenotafio. Podría volver a examinarlo a la luz del día. Vamos a hacerlo en la tranquila para que vi el hueco. Tras de él me llenó de pavor. Hay alguien acechando y solo para enfrentar. Elan. Querido el vendedor. Dice que vieron al dragón en la aldea de Melve. Fermo. Recuerdo bien eso significa. Ambas naciones. Cristóbal Gamer. Deben ponerse de acuerdo dice, para enviar tropas. Y se... ¿Por qué me lo dices? Buenas noticias para nosotros. Sabía que el dragón ataque cada tanto. Ah, porque parece ser que en junio
ya van a anunciar la fecha del juego este de un Deep Labs. ¿Te acuerdas el de zombies? Que jugamos con... ¿Cómo se llama? Con... Ay, Dios, con este país. Está bien, es un nombre. Un Lancelot. Lo van a sacar en la versión 3. Y te acuerdas, ¿no? De qué juego, ¿no? Te acuerdas. My days are spent. Cristóbal Gamer dice: a el 3. Ufadidu dice: ¿quién es Lancelot? Mira, me dieron uno. Equipo de parón. You're not getting in here. Para la tierra batalla, voy a cambiar. Darle ese equipo de peso. Looking to lay your head. We've soft beds a plenty. ¿Qué va el de pie? Lleva el de pastizal. Sale pastizal. Están en tierras batallas así. Pleasure doing business with you. Uno es el primer campamento. Debería haber algunos. I could look upon this sky for all eternity if 'twasn't for the crick in my neck. Casa de la infancia de Beren. I can't wait to find out what's inside. Nada. Una casa aquí. I'll harvest what I can, should it please you. Ah, me preocupo. Es que... Ufadidu. Eso arriba dice, hay algo. Su futuro casa de Black después de gastar su dinero en las cariñosas. Ufadidu dice: Black, deja el vicio, no mames. Deja el vicio. Did anyone else see that? Ort catches the light. Let us ponder how best to proceed. Hay una marca de... Ufadidu dice: luego vas a compartir una cueva con un troll XD. Lo más seguro que sí, weón. No te puedo discutir eso, weón. Ah, pierga, está el... Bosque de no avatar. Ufadidu dice: vuela con la magia XD. Que era un... The thrill of discovery never gets old. Ah, sí, hay una magia que debería con la debería de volar, weón. Sí, me acuerdo, pero creo que esa es para el archimago, no es para el mago. Dice: no, que muy mágico. Para el mago, cabrón. Ver una forma. Ay, me caigo.
Ufadidú. Dice. ¿Te imaginas una magia anticaída? Te pasarías el juego más rápido. Como está de noche, es muy difícil verse ahí. Para hacerle caso, Fadero. Ufadidú. Dice. ¿Por qué no usas las escaleras? No hay una escalera que se vean, cabrón. ¿No estás viendo que está oscuro contra vos y veo mi cola? Literal, veo mi cola nada más. Ufadidú. Dice. Ahí está. Cristóbal Gamer. Dice. Si podría usar magia anticaída, Fadid, ¿no crees que no se moriría en Genshin XD? Esa mamada que tenga mal acá, Cristóbal. Mamaste, cabrón. ¿Qué cosa me dijiste que daban los emblemas? ¿Recompensas de qué quedaban, Cris? Ufadidú. Dice. Estaría muy chetado a Black. La verga, los dos. Prosigamos por el camino. Vamos a encontrar un... Cristóbal Gamer. Sendero. Dice. Hay una tienda donde las fichas se pueden cambiar por cosas. Sí, sí, era del gremio. Ya sé cuál es. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. You think they'd have learned from the last lot that we're not to be trifled with? Give them quarter. Aliya. Bienvenido al árbol de Beard. I've got a good feeling about this one. Por donde trajo de la montaña. Materials such as this can be combined to craft things. Different combinations of materials result in different creations. Toda la pared. Coño, era escolta, perdón. Just when I needed it most. Many thanks. Now, there's a novel idea. I've never seen my own master attempt such a feat. Surely not. The monsters left us a parting gift. I'll see it safely into my pack, don't you worry. Ufadidú. Dice. Según Boris, se fue a cagar y se atoró. Challenge if ever I saw one. This will be over in no
I was thinking. Mira, puerco. Fabibu. Dice. Oye Black, si eres puro no tienes más visión en la noche. No. Hay una habilidad que me permite que la luz vaya más lejos, pero ¿para qué? Si te voy a quitarme esto, yo para qué lo quiero. Nada más para pasar. ¿Eso es un altar? ¿A quién se le ocurrió construir? Si sí se aventó el pendejo. ¿Qué es lobito? Mierda, bro. Todo el desmadre que nos espera aquí, bro. Dice Black, el juego solo leveling también saldrá para celular. Me imagino, no sé. Do you really need my aid? You must try to free yourself. Ufabidu. Dice, te lo confirmo. Ah. Borisilla TV. Dice, me salió un congreso entero. La mierda. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Well, I'm sure there's still room for improvement. Thank you.
En 4 ya podemos a pelear. Para descansar. At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Que sea un super cofre. Lo que él ya es. Que se mata. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. Hey, cuidado, 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 pero no. Toma, cabrón, quémate. Uy. Tu dragón me habló, weón. Me encanta que haga eso de la nada, weón. Luego te aparece un pinche dragón de la nada. Seguramente hay uno cerca. Would that we might always be so in step, eh? Valdamer dice: Al Black, como la luna de la relajatetera dura más de 7 días, uno podría guardar 2 lunas de esas para cuando salga la versión. Sí, Chris, pero tienen que tener cuidado. Muchos hacen eso y pierden la luna, bueno, por no acordarse a tiempo. Te lo digo porque ya le pasó a Tieso, le pasó a la amiga de Tieso, también le pasó a Puto Pau, le pasó a Nexen, también le pasó. Al único que no he oído, creo que le haya pasado, es a Letro. Que se les olvidó a los burros y no la cambiaron. Ya, tampoco es que les haga falta la receta, Es en serio, ayúdenme acá, cabrones. Está reventando el puto bicho ese asqueroso. Ven acá, lady, que no entra ya. This is for you, Master. I thought it might come in useful. I'm saved, Master. And tis all. A Claire no la mueven, pero ni a palo, weón. Claire lleva como 3, como 600 de armadura, bo, y encima la clase le da un chingo de defensa. Bo. Esta mierda no la mueves con nada. Bo. Es la clase más tanque. Cristóbal Gamer dice: sí, pero ¿cómo vamos a gatar en el boss de Arlecchino? El jefe semanal y el set el mismo de IA, dudo que nos dé con 5 resinas concentradas, 150 de resina normal para olvidarte que tienes 2 lunas guardadas XD.
pediré. Cristóbal Gamer dice: o podría canjear la luna en vez del lunes mismo, no sé, el jueves, y así si me olvido ese día al siguiente me acuerdo sí o sí. Oh, si sí, sí te acordarías, Cris. Conozco los dudos. Acordaría. La primera cueva. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. ¿Cómo lo vio ahí arriba? No sé, ¿qué lo vio? Bajamos, ¿no? Esperaba un desierto más árido, no un desierto, una montaña. ¿Qué más montaña? Esperaba un desierto. Cristóbal Gamer dice: igual si hago eso tendría 470 de resina ese mismo día para poder farmear al boss de Arlecchino y así gastar menos lunas azules normales. Ok. Funciona, Chris. La madre, va y se me muere la pendeja. Just when I needed it most. Cristóbal Gamer dice: ¿cómo vas tú con tus talentos? Hoy farmeé por segunda vez los de esa vieja. Creo que tengo que farmearlo tres veces. La madre. Van a pulear aquí. Soy malísimo como mago. We count among our number. And I've no objections. No tienes objeciones de que sean puras mujeres, pero estás chingando la madre desde que inició el juego. ¡Ay, cabrón! Cristóbal Gamer dice: recién mañana sábado toca Arlecchino, entonces ¿a quién farmeaste XP? Cuenta secundaria, recuerda que la cuenta secundaria es mucho antes. La cuenta principal todavía no la he farmeado, hasta mañana a las 4 o 7 de la mañana. Cristóbal Gamer dice: a verdad se me olvidó que vas a sacar a Arlecchino en la secundaria. No, pero también lo voy a la estoy farmeando también en la primaria. En la secundaria no he revisado si tengo como tal o...
Tengo todo completo. Los dejo farmeados en las dos cuentas, Chris, siempre. Lo saque o no lo saque. Créeme que estuve, estuve tentado a tirarle a Nubilero. Dice, al final la vas a sacar en ambas si te gusta cómo sale. Probablemente. Gente, no sé. Depende cómo anuncien, depende de los leaks. Mira, me voy a esperar, total, ya sé que los leaks salen las primeras semanas. Y ya están diciendo que en la 4-7 viene Clorinde, Dios, puta madre, pinche Clorinde, weón. Iba a venir con Silly Wine, entonces. Ponen entre la pinche espada y pared, weón. Cristóbal Gamer dice, y dicen que Clorinde viene con Alhazen XD. A la mierda, bro. No me la pongas doble, bro. Eso es peor, bro. Si viene así no voy a tirar por en la principal por esa vieja, bro. Quiero Alhazen. Me urge ese personaje, bro. Lo único que me hace falta es daño. Ya tendría todos los daños maximizados. Lo único que me falta es un DPS de Endro alto que me... I'll wager I could make that shot. Are you certain you can manage it? Tis an awfully long shot. Hay que bajar aquí y revisar de aquel. Lo que no traje fue el pinche TP, se me olvidó. I'll harvest what I can, should it please you. Ya disculpe, no sé por qué me hice la idea. Cristóbal Gamer. No sé por qué me le hice la idea, dice, Chris. Lo que no entiendo es cómo estás tan urgido con los DPS y Turadin debería matarse a casi todo a excepción del Electro, obviamente. Ah, porque me gusta tener de todo. Aparte no has entendido que soy muy quisquilloso con mi... Vale, necesito portal, pero no lo tengo. De tener que ir por el... Bueno, igual no está tan lejos. Venga, chicos, por aquí vamos a dejar grabado este capítulo porque, bueno, ya no hay más que hacer y tenemos que explorar, pero lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, el siguiente. Cuidan por el apoyo.